¿Cómo fue tu infancia? ¿Te gustaba leer? La pregunta con respecto a la infancia me obliga en mi casa a hacer un largo viaje en reversa. Fue una infancia que yo definiría al aire libre. Fue una infancia de juegos de calle, de amigos. Una infancia colectiva, compartida, de patio de escuela. Nos reuníamos en la calle Miraflores, nos veíamos crecer, cambiar. Yo diría que esa fue mi infancia, digamos, desde el punto de vista de una infancia colectiva. Ahora, en otro ámbito más íntimo, más personal, está el mundo de la lectura, al que llego tempranamente. Y por supuesto que la lectura es un ejercicio de imaginación. Y quedé cautivado casi inmediatamente con las primeras historias, con los primeros textos que estaban vinculados en aquel entonces con la antigua mitología griega, aquellos dioses, semidioses, seres humanos, en aquel escenario a veces dramático, en fin. Como te decía, fue básicamente una infancia colectiva y una infancia personal más íntima con la lectura. ¿Cómo fueron tus comienzos en la escritura? ¿Te inspiró alguna persona o alguna situación en particular? Yo comencé escribiendo poesía y durante mucho tiempo pensé que solo iba a escribir poesía. Por supuesto que me provocó un alto impacto en mí la lectura de poetas franceses, los poetas simbolistas, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, luego Huidobro, Parra, César Vallejo, fundamental. Y creo que, por nombrar algunos, fui un afortunado junto a mi generación o una generación de estudiantes de contar con un profesor de castellano, profesor jefe además, que es don Fulvio Molteni Torres, quien definitivamente, creo yo, a través de su persuasión, de su pasión por el mundo de los libros, afianzó definitivamente mi vocación literaria. ¿Cómo definirías tu escritura? Mi escritura tiene un pie en la ficción y otro en la historia. Casi toda mi producción poética y mi producción de novelas, o mis temas de novelas, tienen que ver con la historia del territorio, de Patagonia y Tierra del Fuego. He intentado reflejar en ellas, a través de la ficción, algunos episodios históricos, principalmente su historia social, dramática, muchas veces oculta o semioculta, y diría básicamente aquello, que mi literatura se mueve entre el ámbito histórico y el ámbito puramente ficcional. De tus obras, ¿cuál es el texto favorito y por qué? Difícil elegir una obra. Algunas novelas me han costado más que otras. De todas tengo un recuerdo, yo diría, grato, a pesar de que el proceso de escritura de una novela entraña dificultades. Pero para nombrar una, voy a nombrar mi primera novela, que es El Paso del Diablo, debido principalmente para promover la edición en Argentina de esta mi primera novela. En abril de este año apareció bajo el sello de la editorial IPS, la edición argentina, lo cual me llena de orgullo. Es una edición de bolsillo, una edición destinada a estudiantes y trabajadores. Por lo tanto, si es por nombrar alguna, me quedo con mi primera novela hoy, que es El Paso del Diablo. ¿Cuál fue tu fuente de inspiración para esa obra? Esa obra está ambientada en la Patagonia argentina, en la provincia de Santa Cruz, específicamente en los últimos instantes de la gran huelga de los trabajadores de las estancias ganaderas de aquella provincia. Está ambientada específicamente en Estancia Anita, en diciembre de 1921. Este es un hecho dramático. Este año se cumplen 100 años de aquellos sucesos. Fue una huelga general que terminó en tragedia, producto de la represión, de la fuerte represión del ejército argentino, del 10 de caballería. Esa es la fuente de inspiración de esta novela. ¿Qué escritor o libro o situación ha influido en tus pensamientos y en el género literario que desarrollas? Mira, son muchos y muchas. Nombré en antes a los poetas simbolistas franceses, la gran novela norteamericana del siglo XX, se me viene ahora, ¿no es cierto?, a la mente, William Faulkner, John Steinbeck, Howard Fast, Scott Fitzgerald, Hemingway, en fin. Me impresionó, fue una verdadera conmoción haber leído a Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano, Marguerite Duras,
bueno, la poesía Silvia Plath, para venirnos de nuevo a este lado del mundo, Borges, Juan Carlos Onetti, fundamental, al igual que Vallejo, Roberto Bolaño, por hablar de un escritor más reciente, Blanca Varela, la poeta peruana, son muchos los escritores, David Foster Wallace, también Elena Garro, gran novelista y dramaturga mexicana. Sin duda que en este listado lo que más resalta es la enorme cantidad de omisiones en las que caigo, pero estoy nombrando así al azar, ¿no? Son parte de mis influencias, sin duda.